Hola, ¿qué tal? Aquí, miren, vamos a abrir este día una paca de electrodomésticos. Acuérdense que nos llegaron cuatro. Voy a abrir una de las más chicas. No les hice el video de los blancos, pero se los voy a grabar. Ya lo tengo suelto, entonces les voy a tomar un video. Ahorita voy a abrir lo que es electrodomésticos de Macy's. Vamos a ver qué vienen. Acuérdense que después de Navidad, pues lo que es enero, febrero, marzo y abril, la gente empieza a hacer devoluciones. Espero que venga muy buena mercancía. A veces no sale tan buena, a veces salen cosas muy, muy buenas. Entonces, espero que en esta ocasión tengamos muy buena mercancía y que siempre encontremos algo de mucho valor. También tengo el video de la joyería que ordené de Macy's y me salió, digamos, la mitad pienso que vamos en cosas dañadas y la otra mitad en cosas buenas, donde encontré plata esterlina, un poquito de oro, relojes de buena calidad. Entonces ahí es donde se compensa y los precios muy, muy buenos. Entonces vamos a comenzar y vamos a desempacar. Ya le quité un poquito de tape y yo creo que ahí sí pueden apreciar más o menos lo que se ve en esta paca. Vamos a empezar a acomodar en esta parte. Lo voy a hacer rápido porque se ve que trae bastante mercancía. Entonces, aquí primero que nada tenemos una freidora de aire de la Instant Pot. Ya saben que esta marca Instant Pot, más que buena, es una marca muy comercial. Está muy de moda. Es una Instant Pot, una freidora, que son muy útiles. Muy útiles. No trae el precio, pero no se bajan de $100. Vamos a ponerla aquí. Y luego aquí tenemos, esto dice que es para hacer un jardín, para crecer hierbas y vegetales, dice. No, no había visto algo así. Para la gente que le gusta sembrar en su casa. Y trae un precio de $171. Aquí hay otra freidora de la marca Crux. Esta es una buena marca. También la distribuyo mucho Macy's. Déjenme ver el precio. Déjenme ver el precio, a ver cuánto alta esta. Esta trae un precio de $100. Es una freidora de la marca Crux. Estas se venden muy rápido las freidoras, muy, muy rápido. Aquí tenemos un microwave. Este está pesado, no se lo voy a enseñar mucho. Es un microwave rojo de la marca Nostalgia. Se ve bien. Entonces, casi nunca salen micro y sí me los pido. Así que tenemos un microwave aquí. Aquí viene, ¿qué será este? Dice que es un masajeador. Un masajeador para el cuerpo con un precio de $98. Es a control remoto. Aquí viene otro masajeador igual que el que les mostré ahorita. Y aquí viene un tercer masajeador. Luego lo voy a calar a ver qué se siente aquí. Aquí veo un set de sartenes. Miren, este sartén trae un precio de $250. No me había salido esta marca. Dice que $250.
Pues ha de estar muy bonito. Se mira que son tres sartenes, $250. Vamos bien, vamos bien. Por el precio que me costó la paca y por los precios que llevo aquí, vamos bien. Acuérdense que yo compro saldos, compro retornos. Prefiero tiendas como Macy's o Target. Regularmente me enfoco más en Macy's. Me gusta la calidad de Macy's porque son cosas que les hacen especialmente a ellos. A lo mejor una de las ollas que tú dices aquí la tenemos en Macy's 150 y en Walmart la encuentras en 80, pero tienen cierta calidad mejor, las hacen especialmente para Macy's, entonces eso hace el variante. Ok, entonces vamos bien con esta pata. Aquí viene una cajita misteriosa, esta no la voy a abrir, pero pudiera ser como algo para... No dice, pero no la voy a abrir, ¿ok? Algo como para poner cosas, trastes, algo así. Aquí veo una aspiradora de la marca Shark. Vamos a ver el precio, ojalá traiga el precio. Porque tengo que a veces en unas 5 o 6 cosas tú ya sacas en el retail el precio del costo de toda una paca. Entonces... Bueno, esta trae un precio de $459. Espero que sirva. Bien. Entonces, $450. Muy bueno. Aquí tenemos otra cajita misteriosa. Tampoco la voy a abrir. Esta dice que vale $32. No sé qué podrá ser. Pero trae un costo de $32. No está cara. Aquí trae unas copitas. Esta marca Bodum. Siempre que me llegan cosas aquí, se venden muy bien en eBay. Parece que esta marca es algo muy bueno. Trae dos vasitos. Y este trae un costo de $18. Así que está muy bien. Aquí tengo un set de cuchillos. Tool of the Trade es una marca también de Macy's, buena marca, buenos cuchillos de acero inoxidable. No trae el precio, pero estos andan como en unos 60, $80. Ya me han llegado. Oh, aquí tiene el precio. $69, perdón. Ya con la compra uno aprende ya los precios, ¿verdad? Aprendes. Este, ¿qué será? Este es otra freidora, miren, tipo antiguo. Una pequeña freidora. Se ve bonita, ¿verdad? Y trae un costo de... Trae un costo... No, no trae el precio. La voy a tener que hacer Google para darme una idea de cuánto sale esta freidora. Esta es una cafetera. Las cafeteras se venden muy bien. Es de la marca Crux. Esta trae un precio de $99. $99. Espero que esté todo correcto. Como pueden mirar, esta mercancía que ha salido es vendible. Es vendible. Estos son para poner, como pueden mirar ahí, contenedores. Trae tres de la marca OXXO. Y este trae un costo de $30. También está muy bien. Acá... Mi marca favorita, esta, ya saben que me encanta esta marca, Captalón. A ver si les encuentro el precio. No trae el precio, pero ya saben que esta no se baja de 200 a $300. De 10 pies así, más o menos cuesta como $300. De la marca
Cátalo. Después se las abre. Ah, yo, ¿dónde creen que distribuyo mi mercancía? Yo tengo una bodega. No la tengo abierta al público, solamente vienen mis amistades, mis conocidos, mis clientes que ya tengo, que ya saben que vendo, me piden cosas y vienen aquí a la bodega. Pero el, digamos, el 80% de mi mercancía la distribuyo en línea. Yo tomo las fotos, por ejemplo, del producto, trato de poner toda la información y lo vendo a través de eBay, que es uno de los mejores portales, por Poshmark, por Mercari y por OfferUp. Entonces, cuando algo se me vende, ya para eso entonces el cliente paga, yo imprimo el ticket del correo, del UPS o del Federal Express, reviso que la mercancía esté en buenas condiciones, lo empaco y lo envío y me depositan mi ganancia. Entonces, eso me gusta porque no tengo que andar como hace 20 y tantos años, o más, 25 años, yo era vendedora de una compañía de cosméticos. Entonces, en aquel tiempo se usaba el door to door, puerta por puerta. Entonces, nos juntábamos un grupito de mujeres y íbamos, era muy bonito, la verdad que adquiere uno experiencia, pero nos cuidábamos unas con otras. Íbamos puerta por puerta ofreciendo faciales gratis. Y así vendíamos nuestros productos. Entonces, de eso me quedó la experiencia, los seminarios que asistí también. Entonces, todas las cosas que pasan en tu vida, siempre, siempre vamos a agarrar lo positivo. Lo positivo. Y miren, hoy en día, yo vendo por internet, en las plataformas, hago mis videos como este, los distribuyo y la gente ya me llama, vienen a ver la mercancía o, como les digo, las empaco y la vendo en línea. También tengo mi negocio de venta de pacas, pero ahorita estoy muy saturada, está muy llena mi tiendita, mi local. Entonces eso, el próximo mes ya tengo vista la bodega donde vamos a rentar, donde puede entrar el tráiler para distribuir mejor las pacas. Así que el negocio ha crecido en un año, me encanta. Y hablo mucho, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra freidora, como se ve en internet. Esta marca Alsin TV. $649 esta freidora de la marca, como lo viste en televisión. Las freidoras me encanta que lleguen porque esta no es perdida, estas se venden rápido. $149. Miren, ya no tenía ni una freidora. Ya han salido como 3 o 4. Así que muy bien. Muy bien. Esta está bastante grande. ¿Qué más viene acá atrás? Aquí viene otro set de ollas. Oh, esta marca también es. Esta marca es muy bonita. Me gusta. Belly, que se llama. ¿Alcanzan a ver? Es un set de 12 piezas de acero inoxidable de la marca Belique. Esta marca yo he agarrado una o dos ollas. La comida se mira muy bonita cuando ya está. La presentación es bonita. Nada más que hay que cuidar muy bien estas ollas porque se ponen feas si uno no le da el cuidado adecuado. Esta tampoco trae precio. Esta me imagino que cuesta unos... ¿Qué les digo? Le calculo unos $150 a $200. Las que me siguen, acuérdense que tengo lo que vendo en Poshmark, OfferUp, lo distribuyo también en Facebook. Entonces ahí agarran el link y se van a mirar los precios que pongo. Son muy, muy buenos. A diferencia de lo que valen en la tienda, que quizás las cajas están maltratadas. Trato yo de revisar la mercancía, si trae algún defecto, pues le bajo mucho más y le pongo casi siempre en la descripción. A veces no me da chance de checar cada producto, pero sí me gusta ofrecerle al cliente la verdad para que compren en conciencia. Aquí viene otra vajilla, también muy buena. Analon
es muy popular. Esta trae como cobre y acero inoxidable. 11 piezas. Debería yo ponerme a vender bastante el fin de semana por lo que se acerca el Día de las Madres, ¿verdad? Mira. Esta también debe ser unos 250 por ahí más o menos. Aquí la voy a poner. A ver si no me tumba la cama. No trae el precio. Dice Demish, pero a veces el Demish, la gente las compra, usa un sartén y lo regresa. Entonces, mientras pongamos eso en la descripción, nos estamos ahorrando muchísimo dinero. Aquí viene otra vajilla. Gottman. Esta sale buena. Sale buena esta marca y no es muy cara. No es tan cara. Vamos a ver si trae el precio aquí. Bueno, esta trae $169 y trae 5 piezas. Miren qué bonita se ve. Miren. Ay, me cayeron acá. Bueno. Entonces, $169 no está mal. ¿Vieron? Es que tengo full este cuarto y allá también. Un abanico. Un abaniquito que siempre son necesarios. Miren, este para la temporada de calor, $23. Este se va a ir barato. No lo puedo creer. Miren, esto es algo que piden mucho también. Y viene económico, $39. Para que las que les gusta hacer cosas como pasteles y chiles rellenos, todo eso está muy bien. Esto, $39, o sea que va a estar muy buen precio. Wow, aquí viene otra vajilla. Pero bueno, esta es una sanduichera. Vale $20. Una sanduichera. Muy bien. A ver si le tengo el ticket. Aquí viene otra vajilla. Esta marca no la conozco. No la conozco. No trae el precio. No trae el precio. Pero mira, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? Parece que sí. Bueno, después la saco para ver la calidad. No conozco la marca, la voy a hacer Google. No sé si es cara. No sé si es barata. Hell Kitchen. Esto es un sartén Westinghouse, dice aquí, y trae un costo de $23. Es un solo sartén. Miren, yo agarré uno de estos para hacer lo que es el pollo y la carnita asada cuando quieres hacer un steak, y se me puso muy feo. Pero luego vino una amiga y me dijo que esto, después de que tú lo lavas, le pones aceite con el spray, y miren que está súper bonito. Quedó mi sartén desde ese día hasta el día de hoy. Entonces, cuando ya lo uso, lo lavo y lo seco y le pongo una capa de spray, así de aceite, y lo guardo para la siguiente ocasión, y está pero perfecto, y la carne queda deliciosa, así como si le hiciéramos asada el pollo. Viene una, esta huele como, viene como que se quebra. Bueno, vamos a ver si no viene quebrada. $63 para hacer té. A mí que me encanta el té. Espero que no venga quebrada y que suene ahí algo suelto. Como les digo, puede salir una mercancía dañada. A veces a mí me ha salido, y bastante. Pero la guardo o la vendo a mejor precio, o me espero que vengan otras pacas y de ahí saco piezas y compongo otras cuando de plano. Pero la mayoría de veces no pierdes. No pierdes si lo sabes trabajar en negocio. Aquí viene otra freidora de la marca Krux. No trae precio, pero ya sabemos que esta no se baja de casi $100, esta Krux.
Aquí lo vamos a poner. Listo. Hay bastante mercancía, ¿eh? Aquí trae una licuadora de la Bulet, de la marca Bella. Ya les he dicho que esta marca es económica para la gente que no quiere gastar mucho, pero que le gusta hacer sus licuados. Esta, por ejemplo, vale $44. Yo siempre las ando poniendo en $20. Barata. Nomás revisarla que esté bien. Aquí viene. Esta no sé qué es. Son de las cajas que vienen cerradas. A ver qué es. Son de este contenedores de acero inoxidable. Esto también se vende muy bien. Siempre ocupamos refractarios para las ensaladas. Aquí viene otra licuadora de la marca Bella. Y esta marca ya saben que se vende muy bien. Las Instant Pot. Que lo que le decía, que las versiones que venden en Walmart son diferentes a las versiones que venden en Macy's o demás tiendas de más alta calidad. Vamos a ver el precio de esta. Esta, por ejemplo, está en $124. Mira. Y aquí está la grandota también, no la voy a poder levantar. Pero esta es de 8 quarts, es la más grande que hay. Aquí salió una sanguchera de la marca Bella. Ya les cuento que esta marca es barata, $44. Yo las ando poniendo en 20, en 25. Salieron dos de esa. Salió otra mía. Y esta marca, creo que había salido al principio, ¿verdad? Ya saben que estas ollas son preciosas, que son muy pesadas, que actúan como si fueran hornos. Y regularmente son caras. Esta debe de costar entre 80 a $100, si mal no me equivoco. Después la checamos. No trae el precio. Esta marca, ya les he dicho también, es económica, la Elite. Y esta es una olla de presión de las antiguas que todavía la gente usa. Yo ya no uso de estas, uso de las que son ya más eléctricas, más tecnología. Esta es de las antiguitas. Así que se vende. Bueno, y aquí quedaron tres cosas que es. Otra vaquilla de la marca Rachel Ray. Y esta trae un costo de $300. $300. La marca Rachel también es algo común. Mira. Estas se me van siempre por eBay, Puerto Rico. Casi siempre las vajillas caras, los que es Capalón, y estas se me venden en Puerto Rico. Y pagan el envío, ¿eh? No crean que a la gente que se está acostumbrando a comprar online, a veces les pongo el envío gratis, pero pues trato de hacer mis buenas calculaciones, ¿ok? Aquí viene un horno. Ay, este horno está precioso. Para que lo vean, miren este horno. Este viene en $389. Calori, ya sabemos que de las mejores marcas. Trae varias funciones este, ¿ok? Miren, qué suave está, qué práctico, ¿no? Este también es una buena mercancía. Y por último, tenemos la Instant Pot. Qué pesada esta. A ver si le podemos ver el precio. Viene acá. Complicado.
Esta sale como en unos $150. Es de 8 pintas. Así que como ven, pues salió bastante buena mercancía. Me gusta todo lo que salió. No se mira cochinero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, no, son acá, tengo 3 más. Como 42 piezas salieron en esta pata. Los precios ya los miraron, se dieron una idea. ¿Qué te parece? 42 piezas. Yo creo que está bastante bien. Voy a sacar mis cuentas para ver los precios, ver la mercancía que no venga dañada. Estoy sudando, prendí el aire acondicionado, pero en este cuarto parece que no llega. Entonces los dejo. Acuérdense de buscar maneras y fuentes de ingreso diferentes. La vida está cambiando, la tecnología está cambiando y hay miles de maneras donde podemos generar ingresos adicionales a nuestros trabajos. Ya saben que yo soy preparadora de impuestos, mi temporada termina el 17 de mayo, pero yo ya me previne, dije ya me compro más mercancía, más la que me quedaba, entonces ya de aquí en adelante pues me paso 2 o 3 horas subiendo mercancía a las redes sociales y la gente que me conoce pues ya me llama y vienen y compran. Entonces les dejo, si alguno desea que le dé información donde yo compro mis pacas, pero que realmente sea gente seria, que sí va a hacer el negocio, que saben invertir, que les gusta tomar riesgo, con mucho gusto les doy la información. Tengo varios lugares donde compro y algunas personas que les he dado su información realmente sí están haciendo el negocio. No gano nada. Yo también vendo pacas, pero por el momento la gente quiere que le venda mis pacas, pero ahorita no puedo. Miren cómo tengo aquí, acá tengo, bueno, no quiero voltear la cámara porque se me va a caer. Acá tengo mis pacas, tengo en el otro salón también, que ni siquiera he alcanzado a abrir. Luego les hago el video de las colchas que me llegaron y de la joyería de Macy's también, que ya me enjoyé y agarré buenas piezas para mí y que están preciosas. Disculpen que estoy sudando, los dejo y que tengan una bendecida tarde.